Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta primera transmisión de Facebook Live de Empresas Banmédica Latinoamérica. Hoy estamos transmitiendo desde Chile, Perú y Colombia, por lo que vamos a hablar sobre segundo y tercer trimestre del embarazo en tiempos de COVID. Para esto me encuentro desde Chile con el doctor Mario Carstens, el ginecobstetra de Clínica Santa María. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, depende del país. Muchas gracias por el contacto, gracias por la atención. Aquí estamos, Súper. vamos a tratar de aclarar algunas dudas de las pacientes en estas épocas de emergencia, de Súper, cómo gracias, doctor. controlar. Desde Perú estamos con Jenny García. Ella es especialista en nutrición clínica y ortomolecular de Red Sana. Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. Los hablo desde Lima, Perú. Soy Jenny García, como me presentaron. Soy nutricionista de la Red Sana y en esta oportunidad un tema súper importante es dejar también las dudas con respecto a la nutrición y alimentación en esta etapa del embarazo. Muchas gracias, Jenny. Y desde Colombia estamos con el doctor Marco Duque, el ex ginecobstetra y jefe del Centro Materno Fetal de Clínica del Country y Clínica La Colina. Doctor Duque, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aquí tratando de, estar conectados a esta hora de nuestro país, que es un poco compleja, pero también tratando de mirar a ver si podemos solucionar algunas dudas y ayudarle a la gente con este tema de la pandemia. Perfecto, muchas gracias. Agradece el esfuerzo de todos nuestros especialistas. Les cuento un poco lo que va a ser la dinámica de esta transmisión. Vamos a partir con una breve introducción de lo que va a hablar cada uno de ustedes. Después seguimos con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con las preguntas en vivo, ¿sí? Entonces, partimos con el doctor Carstens, que nos va a hablar sobre el segundo trimestre del embarazo en tiempos de COVID. Doctor, muy breve, por favor. Ok, bueno, lo primero es que, sobre todo para nuestras pacientes que son sanas y que están embarazadas, una vez que llegan al segundo trimestre, que es después de la ecografía de screening de 11, 14 semanas, si eso está bien, la verdad es que no se necesitan tantos controles presenciales y por lo tanto eso les va a permitir disminuir la exposición al riesgo del COVID al asistir a centros de salud. En general, recomienda tener contacto directo con su tratante, eso siempre es bueno, ante dudas que puedan surgir. En ese semestre, en este trimestre ya empezamos con la suplementación de vitaminas habitual que cada uno de sus tratantes les va a dejar. El ácido fólico en general era para el primer trimestre. Y si bien yo entiendo que muchas pacientes quieren saber rápidamente el sexo de sus bebés y organizar fiestas y todo, créanme que en estos tiempos de cuarentena vamos a tratar de diferir esas ecografías como para confirmar sexo y ese tipo de cosas, y vamos a concentrarnos en la ecografía de screening entre las 22, 24, 26 semanas. Esa es súper importante. Así que si la paciente está sana, podría eventualmente estar sin controles desde la ecografía de 11, 14 hasta que se realice su ecografía Doppler color de conexión anatómico alrededor de las 24 semanas, tomando sus vitaminas en su casa, y en ese control le van a dejar pedidos los exámenes que son de rutina para descartar diabetes y otras cosas, con lo cual después, bueno, el doctor Luque se va a explayar en los controles siguientes. Perfecto, doctor, queda clarísimo. Doctor Duque, ¿qué pasa con el tercer trimestre del embarazo? ¿Qué es lo más relevante que debiéramos considerar en este periodo de aislamiento físico? Bueno, a eso hay que sumarle, como esto es una continuidad de todo el embarazo, a lo que dijo el doctor Carsten, habría que agregarle que probablemente, sobre todo al final del embarazo, en el último mes, hay que estar mucho más pendiente del control de su bebé. Las pacientes que finalmente están a punto de tener su bebé tienen que tener un mayor control del bienestar fetal, tienen que tener un mayor control de su propia salud. Cuando vayan a asistir a consulta, de pronto tener unos cuidados importantes, como de pronto las personas que las vayan a llamar, tener un tamizaje con respecto a síntomas respiratorios, así han estado en contacto con pacientes que tengan la enfermedad y que convivan con ellas. Tener en cuenta también y muy presente, estar preparando como la casa para llegada de ese bebé con respecto a las poblaciones de alto riesgo, sobre todo como son los adultos mayores. Aquí en nuestro país la gente acostumbra a estar en las casas con los adultos mayores cuando van a nacer los bebés porque cumplen alguna función de cuidarlos y de ayudarles en el cuidado de los bebés. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Es una recomendación que en principio es una población de alto riesgo y en principio no debía estar así, no debía estar allí.
cuando vengan a consulta, venir idealmente no acompañados. Obviamente es un momento también de mucho compartir social, de mucha alegría, y tratamos de marginar lo menos posible, por lo menos al esposo. Pero ya cuando la paciente va a ingresar a la clínica, tenemos unas restricciones supremamente importantes, y estamos también limitando un poco la entrada de los papás al parto, porque el parto, y de pronto lo vamos a ver ahora más adelante con las preguntas, se considera, sobre todo el parto natural, se considera como un proceso donde haya un mayor riesgo de infección y de diseminación del virus. Perfecto, muchas gracias, doctor, por la información muy clara. Jenny, por tu parte, el tema de la nutrición en el embarazo es muy relevante, especialmente en estos tiempos, es que no es tan fácil salir a conseguir alimentos, ¿no? Efectivamente, actualmente estamos en un contexto en el cual muchas mamás pueden estar sentirse inseguras y muy preocupadas, sobre todo por conseguir el alimento que le va a proveer la nutrición adecuada y correcta para este segundo, tercer trimestre del embarazo. Pero no hay que tomarlo tan estresante, porque bueno, eso merma también el estado de salud de nuestras mamitas, ¿no? Lo que sí es importante es poder organizar la compra. Eso es muy importante, ¿no? Actualmente estamos viendo que las mamás tienen que cubrir todas sus necesidades nutricionales desde el inicio del embarazo. Es más, si hay un previo, también es muy importante el poder anticiparse, inclusive con la alimentación, antes de salir embarazadas. Pero ubicándonos en el segundo y tercer trimestre, definitivamente tenemos que cubrir todas las necesidades nutricionales de la madre, que incluyen las necesidades nutricionales de nuestro bebé. ¿Por qué? Porque el bebé está creciendo, está formando tejido, está formando huesos, está formando tejidos de todos los sistemas, digestivo, el sistema respiratorio, el sistema neurológico. Entonces es muy importante que en día los alimentos podamos proveer estos nutrientes importantes, ¿no? La información clara, oportuna, la información del especialista es muy importante, porque de repente los médicos también han visto una consulta, muchos me dicen consejos, etcétera, y a veces eso puede ser contraproducente en cuanto a cubrir esas necesidades nutricionales que son importantes para la mamá, ¿no? Y para el bebé, porque también estamos preparando el cuerpo de la mamá para la lactancia, ¿no? Entonces, no solamente ver el embarazo. ¿Qué nutrientes son muy importantes? Básicamente, tener una alimentación balanceada, equilibrada. Es muy importante cubrir las necesidades de proteína que encontramos en las carnes, en los lácteos y derivados, también los encontramos en la menestra, los encontramos también en las frutas secas, ¿no? Entonces, las necesidades para cubrir proteínas es realmente, digamos, hay opciones, ¿no? Es muy importante también el consumo, porque en la consulta hoy en día vemos que muchas mamás lamentablemente no están habituadas al consumo de frutas y vegetales. Y esto es muy importante, sí, porque a pesar de que en esta etapa ya la mamá debe estar suplementada con algún suplemento nutricional, ácido fólico es muy importante, el hierro es fundamental, ¿no? Para el desarrollo, porque es neurológico, tanto para el bebé, también para la mamá, porque hay que haber un parto, hay pérdidas también de sangre, ¿no? Es muy perfecto. Entonces vemos que en conjunto la alimentación juega un rol muy importante, y la mamá tiene que tener una seguridad siempre y cuando el especialista le va a dar las indicaciones. Obviamente esto de acuerdo a cada contexto alimentario. Acá es muy importante respetar el contexto alimentario de cada mamá. Súper, muchas gracias, Jenny. Vamos a entrar más adelante en profundidad en cuáles son los alimentos más recomendados para cada mamá. Por mientras, vamos a seguir matizando un poquitito las preguntas que tenemos durante la semana y las preguntas en vivo, porque ya nos están llegando preguntas de nuestros pacientes y queremos responder la mayor cantidad posible. Entonces, seguimos, doctor Carstens. Flor, durante la semana nos comentó que está en el segundo trimestre del embarazo y su bebé viene con problemas al corazón. ¿Quiere saber si es que ella se contagia? ¿Es peligroso para su guagua? A Dios gracias, la información que tenemos hasta el momento, este coronavirus, si bien es una pandemia tremenda y con grandes perjuicios para todo el mundo, en el embarazo se ha comportado bastante parecido a cómo se comportaría en una mujer de la misma edad que se enferma. Y no ha tenido repercusiones mayores en los recién nacidos y en los bebés, hasta donde sabemos. Es información
que está todos los días cambiando eventualmente, pero hasta ahora se ha portado bastante bien en el embarazo. Qué pena que venga con un problema en el corazón su bebé, pero no debería correr mayor riesgo que cualquier otro bebé. Lo que sí, usted, mamá, tiene que cuidarse mucho porque su bebé cuando nazca va a necesitar de su mamá al lado más que cualquier otro en el fondo y tenemos que tenerla sana en ese momento. Súper. Por otro lado, doctor Duque, Esther nos cuenta que está de 30 semanas y quiere saber si es que se contagia con coronavirus, tiene más probabilidades de agravarse. Ella es una mujer sana y tiene 32 años. No, tampoco se ha mostrado un cambio muy importante entre las pacientes embarazadas a las pacientes que están sanas y que con el grupo control de las pacientes que tienen COVID. No existiría un mayor riesgo para ella de que se pueda agravar su enfermedad y por ende que tenga que entrar a otras condiciones especiales de cuidados intensivos, que realmente pues el riesgo de esto es que uno tenga que entrar a una unidad de cuidado intensivo y necesite una terapia invasiva. Finalmente, el comportamiento en un porcentaje alto de la enfermedad es una gripa y tiene un comportamiento muy parecido a las otras virus respiratorios que han afectado además a las pacientes embarazadas durante mucho tiempo. Perfecto. Jenny, Angie nos pregunta ahora en vivo, ¿cuántos kilos es lo recomendable o como máximo subir el tiempo de gestación? Pero es una pregunta muy importante porque el estado nutricional de la mamá participa directamente en todo el desarrollo del embarazo, ¿no? Hay mamitas que llegan a la consulta con bajo peso, hay mamás que llegan con sobrepeso. Durante el embarazo lo ideal es que la mamá pueda tener una ganancia hasta 9 kilos. Hasta 9 kilos, normalmente esta ganancia de peso se va a producir en el segundo y tercer trimestre del embarazo, porque en el primer trimestre del embarazo, a veces las náuseas no nos permiten comer completo, no hay mucha ganancia porque no hay mucha formación de tejido. En el segundo y tercer trimestre sí es importante ver y manejar, porque es un indicador de algún riesgo que pueda presentar la mamá a futuro. Podemos ver el tema de la diabetes final, hipertensión, preeclampsia, eclampsia. Pero lo importante es que tengamos que ver si eso también está siendo mejor con cada mamá. La ganancia de peso adecuado hasta los 10 kilos es término de la mamá. Perfecto. Muchas gracias. Queda clarísimo, Jenny. Doctor Carstens, Tien nos cuenta que está de 15 semanas y está resfriada. ¿Es normal durante este proceso? ¿Se podrá relacionar un poco con el COVID-19? O sea, en general las embarazadas, para tolerar un ser humano distinto a ellas dentro por 9 meses, tienen una adaptación de su sistema inmune que hace que sean más susceptibles a algunas infecciones. Y por ejemplo, la influenza habitual es mucho más grave en el embarazo que sin embarazo y por eso las vacunamos a nuestras mamás para la influenza como grupo de riesgo. En tiempos de pandemia, como estamos ahora, si yo estuviera resfriado, trataría de ver si no es COVID primero que nada, ¿ok? Muchos de los pacientes con COVID, sobre todo jóvenes sanos, cursan con, estén o no estén embarazados, cursan cuadros bastante leves a moderados que pueden ser tratados con medidas generales en su casa. Pero sería bueno que ella supiera su estado viral actual, porque si es un COVID, hay cosas que tiene que hacer el resto de la familia, como entrar en cuarentena, etcétera. Así que debería, si está con síntomas en esta época, tratar de aclarar el cuadro. Perfecto. Doctor Duque, Juan Carlos desde Perú nos está preguntando si es que el COVID se puede contagiar al bebé durante el embarazo. Juan Carlos, mira, como lo dijo el doctor Kansen hace poquito, no hay una evidencia clara de que haya una transmisión vertical. Tampoco hay una evidencia muy contundente de que esto tenga algún tipo de alteraciones en el desarrollo de los bebés, que finalmente es la gran preocupación de la gente. Los chinos inclusive hicieron un estudio en sus primeras pacientes embarazadas y le hicieron cultivo o le hicieron exámenes a los productos de la gestación después del parto, o sea, líquido amniótico, cordón umbilical y placenta, y no han encontrado una transmisión vertical. Hay algunos bebés, unos pocos casos reportados, en que cuando nacen han dado positivo para COVID, al parecer por un comportamiento de inmunología que tienen los recién nacidos,
pudiera ser posible, sobre todo porque han sido de apariciones tardías, después de las 30 horas. Pero en principio, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo de los bebés, que es la gran preocupación de la gente, pues no hay evidencia importante de que hay una transmisión vertical y que hay una alteración en el desarrollo de los bebés. O sea, a estar tranquilos. Yo creo que el mensaje, en parte el gran mensaje de esto en las embarazadas con respecto a sus bebés y su gran preocupación, y es que si a mí me va a dar, mi bebé se va a afectar o va a tener que ser con alguna malformación o con alguna alteración anatómica, más allá de lo que puede dar cualquier embarazo, como el caso ahora de la malformación cardíaca, que pues claramente no tiene nada que ver con el tema del COVID, es un parte de tranquilidad y que la gente se cuide en sus casas y cuide a su familia y a su entorno. Perfecto. Jenny Noemi desde Chile nos cuenta que tiene 18 semanas de embarazo y el huesito de la colita le duele mucho. Sobre todo si está en una misma posición por mucho tiempo. Además, ella nos cuenta que mide 1,58 m y pesa 78 kilos. ¿Existe algún ejercicio o algo que pueda hacer para aliviar este dolor? ¿Será algún tipo de sobrepeso o bajo peso o por la guatita? Bueno, por las semanas de gestación que manifiesta nuestra paciente, ya corresponde al segundo trimestre. Ya el bebé ya está alcanzando peso y estatura, talla. Pero el dato que has proporcionado de 1,58 m, me parece, y 70 y pico, sí, la paciente presenta pues un sobrepeso y quizás por eso se deba ese malestar que tiene en la colita que ella menciona, ¿no? Los ejercicios tienen que ir de la mano también con la consulta médica. Hay que evaluar a esta paciente, ¿no? Si hay algún riesgo en cuanto a lo que tiene un tema de columna, de cadera, etcétera, pero lo principal es que esta paciente pueda de repente regular su alimentación para poder disminuir un poquito el tema del peso. De repente está buscando las grasas, pero sí, si se puede, sí debe haber ejercicios posturales, ¿no? Perfecto. Jenny, sigo contigo. Evelyn nos pregunta, ¿qué alimentos tienen más hierro? ¿Qué relevancia tiene el hierro en la alimentación de una mujer embarazada? Súper importante, gracias por la pregunta. El hierro es un mineral que muchas veces la deficiencia de este mineral ocasiona pues la anemia ferropénica. Y esta anemia ferropénica lo que hace en las mujeres embarazadas es poner un riesgo tanto en el desarrollo del bebé como en alguna malformación que pueda presentar y también en la salud de la mamá. El hierro es un alimento que se encuentra básicamente en las carnes, ¿no? Tenemos dos tipos de hierro, el hierro M, que se encuentra en la carne, y el hierro no M, que se encuentra en los vegetales. El organismo es muy, muy afín con el hierro que viene de las carnes. Es muy importante que la mamita pueda incluir siempre carnes rojas, que pueda incluir de repente vísceras en su alimentación, tenemos el hígado, tenemos el corazón, tenemos el bazo. De esto, dentro de un esquema de alimentación equilibrado, ¿no? Es muy importante también el consumo de las menestras, de los vegetales de color verde oscuro. Es importante también la vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C va a ayudar a la absorción de este hierro para que podamos utilizarlo para formar el tejido de la sangre. Entiendo también que esta suplementación por hierro se da ya en el segundo trimestre de embarazo. Habría que ver de todas maneras la bioquímica del paciente, los antecedentes clínicos de esta paciente, esta mamita ha ingresado al embarazo con anemia, cuál es su nivel de hemoglobina, para poder elaborar pues toda una contingencia en cuanto a su alimentación y suplementación, ¿no? Y hacer el seguimiento y vigilancia. Perfecto. Doctor Duque, Kat desde Perú pregunta, más bien cuenta, tengo 35 semanas de gestación y no he podido ponerme las vacunas de tétanos y hepatitis B. ¿Es necesario ponérmelas? ¿Me las pueden poner el mismo día que daré a luz? Perdón, la pregunta es para mí. Sí, doctor Duque, perdón, parece que tuvo un problema de conexión. ¿Repito la pregunta? Sí, no, la oí perfectamente, gracias. Mira, nosotros aquí no vacunamos ya a las pacientes en el tercer trimestre contra hepatitis B. Generalmente tenemos una vacuna que es obligatoria del sistema de salud, que es difteria, tétanos y tosferina, que la podemos colocar en el momento en que la paciente ingresa para tener su bebé. Pero en este momento nosotros ya con 35 semanas, probablemente la vacunación ambulatoria en su consultorio
no la vamos a hacer y seguramente vamos a esperar el momento en que la paciente ingrese al hospital. Perfecto. Doctor Carstens, ahí está. Carolina, desde Perú también, nos cuenta que está en la semana 22 y sabe que hasta la semana 23 puede sacarse una ecografía morfológica. Le preocupa no poder hacerla en estos momentos producto del COVID. ¿Qué le podemos recomendar? El periodo para hacer la ecografía morfológica ideal es bastante amplio. Nosotros lo tenemos entre las 20 y 28 semanas, así que no se preocupe si justo a las 23 no puede, no hay problema que pueda diferirlo un poco más. Nosotros, por promedio, alrededor de las 24 la tomamos, pero si llega a las 25, 26, 27 semanas, no hay mayor problema. La gracia de hacer esa ecografía en este periodo es que el bebé ya es más grande, los órganos están más desarrollados, se ven mejor, y todavía los huesos del bebé no tapan tanto, si es por eso. Porque uno podría hacer la ecografía el día antes del parto, el bebé más grande imposible, pero muchas veces las sombras acústicas de los huesos nos impiden ver bien la anatomía. Así que no se preocupe si no puede salir esta semana que viene, tiene todavía un periodo de 3-4 semanas para tomarse el examen. Perfecto, doctor Carstens. Seguimos contigo. Durante la semana Magali nos contó que estuvo con síntomas de pérdida. Su ginecólogo le dijo que tenía que hacer reposo, pero ya pasaron las semanas críticas. De todas formas, le da mucho miedo contagiarse. Sale a lo mínimo, a farmacia, a supermercado, pero se pregunta si es que debiera ser vía normal o recluirse. Ella no habla de en qué trimestre está o en qué semana está. ¿Eso va a variar de acuerdo al periodo de embarazo? Lo que pasa es que si ya el síntoma de aborto pasó, o sea, el sangrado y el dolor, yo le recomendaría que tratara de hacer la vida lo más normal posible, pero en estos tiempos que corren, esa vida normal significa, bueno, el distanciamiento social, salir lo menos posible, si uno puede hacer teletrabajo. En ese sentido, bueno, no va a ser lo normal que podría haber sido, pero ella tiene que estar más tranquila si su doctor ya la dio de alta del síntoma de aborto. O sea, no debiera seguir las indicaciones de todos. Exacto. Jenny, Laura pregunta, nos cuenta que se acerca la fecha de su parto y le preocupa no poder amamantar a su bebé cuando nazca por miedo a contagiarlo. No, tenemos que tomar desde el parto, como mencionaba el doctor anteriormente, todas las medidas de bioseguridad para este momento de parto. Y una vez dado ya que el nacimiento, el bebé puede amamantar. La lactancia materna provee toda la inmunización que el niño necesita, que el bebé necesita para poder proteger, para poder formar su sistema inmunológico. Y con toda la tranquilidad, tiene que amamantar a su bebé. No hay ninguna contraindicación, ningún problema, salvo que la mamá, de positivo a COVID-19 y que pues, aislarse lamentablemente, ¿no? Estos son también los bancos de leche, afortunadamente, tenemos esta medida, los bancos de leche que también podrían proveer y poder amamantar a los bebés en distintas situaciones, ¿no? Perfecto. Doctor Duque, Natalia nos cuenta que están en la semana 33 de su embarazo y le preocupa cómo será el regreso a la nueva normalidad de la que tanto se habla en Chile, teniendo un recién nacido en casa, en respecto a temas de visitas, cuando ella vuelva del trabajo, cómo se debiera resguardar y resguardar la salud de su bebé. Hola Natalia, mira... Sí, la gente estamos como en las mismas fases allá en Chile y acá en Colombia de volver a la normalidad y de volver a retomar nuestras actividades normales. Aquí en políticas de salud pública normalmente lo que estamos pensando es que las pacientes deben guardarse todavía en su casa, las pacientes embarazadas deben ser tal vez de los últimos grupos que deben salir a hacer la vida normalmente, cumplir con las medidas de aislamiento y sobre todo estimular el teletrabajo, la dieta, el ejercicio en la casa como lo hemos hecho hasta ahora. Realmente la paciente embarazada, mientras no tenga la necesidad de tener que retomar la vida afuera de su casa, pues yo no le encontraría una necesidad grande. Y sí, en este momento te estás cuidando con un tema que en todo caso no va a desaparecer. Estamos esperando vacuna y estamos esperando que el comportamiento del virus nos diga otra cosa y la dinámica sea diferente. Entonces, mientras tanto, en todo caso, existe el riesgo de que nos podamos contagiar con el virus. Perfecto. Gracias, doctor Duque. Doctor
Carstens, Loregul nos cuenta que tiene 23 semanas de embarazo y placenta baja. ¿Es normal el malestar en la parte baja del abdomen? ¿Debiera acudir a algún especialista? Si la placenta es baja y no ha sangrado, es mejor que haga reposo, tome mucho líquido y eventualmente acuda al especialista si es que las molestias persisten. Hay que tratar de distinguir si esas molestias bajas pudieran también tratarse de una infección urinaria. Habría que preguntarle si además está con molestias para orinar o no. En ese caso sí tendría que acercarse a su médico para pedirle los exámenes correspondientes y eventualmente dejarle tratamiento. Habitualmente estas placentas bajas no dan síntomas, así que de persistir las molestias, pese al reposo, eventualmente antiespasmódicos, sería bueno que consultara con su doctor. Y mientras tanto, ese reposo incluye obviamente también la abstinencia sexual. Perfecto. Doctor Duque, Natalia, desde Chile, dice, hola, agradezco la charla, tengo 37 semanas de gestación con una cardiopatía de nacimiento, ¿tengo mayor riesgo en caso de contagiarme con COVID-19? Y lo otro, por mi cardiopatía, ¿es mejor un parto normal o cesárea? Hola, Natalia. Mira, bueno, son dos preguntas que son independientes. La primera que yo te tendría que decir es que hay que ver qué tipo de cardiopatía es, porque hay unas cardiopatías que sí condicionan tanto el trabajo de parto como el parto y podría ser una elección de tener una cesárea. Se supone que una de las poblaciones de riesgo para COVID son las pacientes hipertensos o los pacientes que tienen alteraciones cardíacas, de tal manera de que si tuvieras un COVID, probablemente serías una de las poblaciones de riesgo que está estimada para la infección y para la enfermedad. Yo creo que por tal motivo te tienes que cuidar mucho más, tienes que ser mucho más precavida, preventiva y tener todos los cuidados que te han dicho para que tengas un menor riesgo de contraer el virus. Clarísimo. Jenny, desde Perú, Karen está preguntando... Cintia está preguntando desde Perú si es que es factible empezar a tomar fórmula para mamás. Te pido, por favor, que si puedes hablar un poquitito más fuerte, Jenny. ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. ¿Fórmulas para mamás? Bueno, sí. La suplementación. Debes referirse a la suplementación. Definitivamente, exacto. Sí. En el primer trimestre debe enfocarse a lo que es el ácido fólico. Luego, las necesidades nutricionales de la mamá definitivamente se incrementan. Las necesidades nutricionales, tanto en proteínas, en calcio, básicamente en lo que son micronutrientes. Y muchas veces es muy difícil cubrirlo con la dieta, sobre todo el tema del hierro. Entonces sí es importante una suplementación para la mamá en cuanto a este mineral y en general también con otros micronutrientes, ¿no? Para evitar cualquier malformación, cualquier riesgo que se pueda presentar durante el embarazo también y poder prever las reservas para la mamá lactante, ¿no? Es muy importante, pero todo esto tiene que ir de la mano pues, con una evaluación clínico nutricional. Ella no se puede automedicar ningún suplemento nutricional, tiene que estar indicado por el especialista para que ella pueda tener la seguridad de que eso le va a beneficiar a ella durante todo el embarazo, ¿no? Pero definitivamente es muy importante también manejar la dieta en equilibrio, ¿no? La suplementación, como su nombre dice, suplementa lo que la mamá va a consumir como alimento. El organismo es muy afín con los nutrientes de los alimentos. Entonces, es muy importante que la mamá conozca qué alimentos debe consumir de manera equilibrada, sin restricciones, de acuerdo al estado nutricional de cada mamá. De acuerdo al estado nutricional de cada mamá. O sea, importante no comer de más por estos suplementos, en el fondo. Exactamente, porque suplementan lo que ya tú vas consumiendo con la dieta. Para esto, en la consulta, bueno, estamos en tiempo COVID donde no es muy factible la consulta presencial, pero sí tenemos la parte de orientación online, poder decirle a la mamá, porque de repente, por ejemplo, tenemos una mamá que es alérgica al pescado y es necesario que consuma pues, alimentos con omega 3. En este caso es viable la suplementación con omega 3, ¿no? Si es alérgica a los cítricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada caso va a determinar los lineamientos fitoterapéuticos para la mamita. Es muy importante que exista la seguridad de que con la alimentación y con una suplementación de acuerdo a sus necesidades, ella va a cubrir todo lo que necesita para la buena formación de su bebé, para un buen estado nutricional, para un buen parto y para una buena lactancia.
Perfecto, muchas gracias, doctor Duque. Ya están llegando algunas preguntas desde Colombia. Y Andri quiere saber si es que una mamá da positivo de COVID-19. ¿Qué cuidados debe tener ya con el bebé en la casa para no contagiarlo? Bueno, mira, como lo habían mencionado antes, yo creo que una de las cosas muy importantes que la paciente tiene que tener en cuenta con respecto al tema del COVID es ella qué tan sintomática está. Realmente, la única limitación que existe para que la mamá no pueda lactar directamente a su bebé, obviamente cumpliendo con todas las medidas de aislamiento, como el tapabocas, el lavado de manos, es cuando la paciente realmente tiene un compromiso muy importante y la paciente tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo y el bebé lo tienen que aislar en una unidad de recién nacidos. Es la única indicación para que ese bebé coma con fórmula o coma con lactancia extraída con bomba. Para el resto de las circunstancias que puede tener una paciente, así tenga COVID, pues simplemente la lactancia libre de demanda, la Organización Mundial de la Salud estimula y da los lineamientos actuales de que la lactancia debe ser a libre de demanda, teniendo muy presente todas las medidas de aislamiento que tienen que tener las pacientes embarazadas que van a lactar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Seguimos con el doctor Carstens. Catherine nos cuenta que tiene 20 semanas de embarazo y está aterrada con esta pandemia. ¿Cómo le afecta su sistema al sistema nervioso del bebé y qué puede hacer para tranquilizarse? ¿Qué podemos recomendarle? Bueno, lo primero es que el sistema nervioso del bebé no creo que se afecte porque ella está nerviosa, pero sí el embarazo se puede afectar porque ella está nerviosa. El estrés es incluso factor de riesgo hasta de parto prematuro. Y la prematurez sí que afecta a los bebés. Por lo tanto, si no logramos que se calme explicándole que, bueno, es lo que nos tocó vivir y que tenemos que cuidarnos como todas las autoridades de cada país lo recomiendan, podría ser que hubiera un cuadro de base psicológico, ¿no es cierto?, que estuviera aumentándole su nivel de ansiedad y en ese caso va a tener que ver a su tratante o a algún psiquiatra, porque eventualmente podríamos incluso necesitar indicarle ansiolítico o algún tratamiento específico. Perfecto, doctor Carstens. Sigo contigo. Daniela, desde Chile, nos cuenta que tiene 23 semanas de embarazo y es diabética. ¿Quiere saber si es que es recomendable volver a trabajar en algún momento, considerando que ella es funcionaria de la salud? Nosotros en Chile, al menos, durante esta pandemia, la mayoría de los lugares, sobre todo el sistema público, a las embarazadas funcionarias, las tienen fuera en este momento. O sea, no están yendo a trabajar. Y por lo tanto, es poco probable que ella tenga que ir a trabajar. Si eventualmente la situación empeorara y se necesitara más personal, obviamente a los que están guardados los van a empezar a llamar, pero yo pienso que van a las embarazadas a ser la última de las líneas de defensa contra esta pandemia. Y que por ahora yo creo que ella va a seguir en su casa. Considerando además que tiene el factor de riesgo de la diabetes, ¿no? Lorena nos manda una pregunta bien dirigida para el doctor Duque. Quiere saber qué excepciones se están tomando en cuenta para el ingreso del acompañante al expulsivo. ¿Hay antecedentes psicológicos en la madre que se pueda solicitar la presencia del acompañante? Mira, yo creo que esto es un tema que seguramente es muy cambiante. Cuando, por ejemplo, uno lee las recomendaciones que están teniendo en el Reino Unido, ellos permiten el acompañante durante el momento del parto del expulsivo. Nosotros, particularmente acá en Colombia, por una normatividad del Ministerio de Salud y por unas regulaciones internas de cada institución, no estamos permitiendo el acompañante en el momento del parto o de la cesárea. Probablemente haya algunas condiciones y unas excepciones a la regla y algunos análisis individuales de los casos que nos toque mirar, como la que ella está mencionando, de algunas alteraciones, no sé, emocionales que permitan una persona que la acompañe pueda tener un beneficio muchísimo mayor que el riesgo que realmente existe de diseminación de la enfermedad durante el parto, durante la cesárea. Perfecto. Jenny, Stephanie pregunta si es que es normal la acidez durante el embarazo. Sí, es una de la sintomatología muy presente durante el embarazo. Muchas veces aparece, coincidentemente, cuando se enteran que están embarazadas, puede deberse a una situación de repente de estrés también, si hay una gastritis previa,
de repente a un mal manejo en su alimentación también, porque muchas veces vemos que las mamás con las ideas un poco por comentarios externos pueden pensar de que tienen que comer mucho más, mayor cantidad, y lo que se trata acá en la alimentación embarazada es básicamente calidad antes que cantidad. Pero hay un tratamiento para disminuir esta acidez que ella pueda presentar, ¿no? Manejar las temperaturas es muy importante, nada de temperaturas extremas, ni frías, ni muy calientes. Hay que masticar cada bocado adecuadamente para poder procesar mejor ese bolo alimenticio que ingresa al estómago. Hay alimentos como el café, que bueno, no están permitidos durante el embarazo, pero muchas veces a veces lo consumen. Las bebidas gaseosas también tienen que salir de acá. Los alimentos muy condimentados también. Las carnes que son difíciles de digerir muchas veces también producen acidez. Y sobre todo el exceso de alimentos refinados. Eso produce mucha acidez. De las harinas, los panes, las galletas, los productos de panadería. Puede producir la acidez en la madre gestante, pero decir en el malestar, ¿no? Que también lo que va a hacer es no le va a permitir alimentarse correctamente, inadecuadamente, ¿no? Habría que ver con un gastroenterólogo cuál es el fondo de esta acidez, de esta mamita. Perfecto. Jenny, sigo contigo. Te recuerdo, por favor, subir un poquito el volumen de tu voz, que no te escucho, no te recibo muy bien. Desde Perú, Marily. Dice, buenos días, estoy embarazada de gemelos y empecé mi embarazo con hemoglobina 12.5, me ha bajado a 10. ¿Qué recomienda para poder recuperarme, ya que no estoy tomando el sulfato ferroso, pero sí se está alimentando bien? Ok, justamente es una muy buena pregunta, porque el embarazo de gemelos o mellizos es diferente al requerimiento nutricional. Ella tiene que incrementar más de un embarazo, solamente de un bebé, ¿no? Los alimentos que ella puede consumir definitivamente son alimentos de origen animal, como las carnes, de preferencia a la hora del almuerzo, porque en la noche es muy difícil de digerirlas, ¿no? Luego, como habíamos mencionado inicialmente, cualquier alimentación que tenga que incidir en la recuperación de una hemoglobina baja tiene que ir acompañado de todas las medidas de vitamina C, porque la vitamina C va a ayudar a que ese hierro se absorba mejor en el organismo. También puede incluir vísceras. Las vísceras son muy ricas en hierro. Tenemos al hígado, tenemos al bazo, tenemos a la misma sangrecita. Me parece que ella llama de Perú, ¿no? Y son alimentos específicos que encontramos y son bioseguros. Y siempre encontrándolos y comprándolos de tiendas definitivamente garantizadas, ¿no? Es muy importante el consumo de las menestras, de las frutas secas como las almendras. Es muy importante también las verduras que pueda incluir la mamá en esta alimentación, que sea una alimentación equilibrada, pero básicamente no dejar de consumir las carnes rojas, las encontramos en las carnes de res, en la carne de pavo, en la carne de pollo, en menor cantidad porque es una carne blanca, en los pescados oscuros también podemos conseguir esto, y definitivamente ella no está suplementada, entonces tiene que de todas maneras tener mayor relevancia con su alimentación, ¿no? Porque estamos hablando de que tiene que ir ese hierro que va a ingresar por la dieta distribuido a dos bebés y a ella también. Clarísimo, gracias Jenny. Doctor Carstens, Jen desde Chile nos cuenta que tiene 15 semanas de embarazo, dice que no tiene tiroides por una tiroidectomía total y es RH. ¿Qué cuidados extra debe tener, aparte del monitoreo hormonal, la modificación de las dosis y el test de Coombs? Perfecto. Lo primero, el hipotiroidismo en el embarazo hay que tratarlo. El remedio que toman es la misma hormona que produce el cuerpo, así que no tenga ningún susto con eso. Somos un poco más estrictos en el tratamiento, tratamos de que los niveles estén muy, muy bien. No nos sirven bien, nos tienen que estar muy bien. Por eso es que muchas veces aumentamos un poquitito la dosis de levotiroxina. Y en cuanto al RH, el RH en sí, ser RH negativo una mujer no es una enfermedad. Y de hecho, no es una enfermedad para ella ni para el bebé. El problema es que si el padre de la criatura es RH positivo, si el RH es del padre es positivo, el bebé podría ser positivo, y cuando sangre del bebé pasa a la circulación materna, podría crear una respuesta inmunológica contra el RH. Esa respuesta es lenta, así que este bebé en curso no tiene ningún problema. El CUMS es justamente para detectar si hay esa respuesta o no. Si se mantiene negativo el CUMS, ningún problema.
pero hay que prevenir de que se haga positiva esa respuesta inmunológica, sobre todo pensando en el próximo bebé. Y para eso es que tomamos el CUMS, y si sigue siendo negativo, por lo menos nosotros, hacemos profilaxis o prevención de esto, no solo en el posparto, sino que también alrededor de las 28 semanas en el embarazo en curso. Y para eso existe lo que la gente llama vacuna, que en estricto rigor no es una vacuna, sino una inmunoglobulina anti-RH. Perfecto, muchas gracias, doctor. Seguimos con el doctor Duque. Sol, desde Chile, nos cuenta que tiene 26 semanas, ella es paciente anticoagulada y toma antiepilépticos. Dice, soy paciente, quiere saber si es que es paciente de más alto riesgo. Dice además que está con teletrabajo, usa mascarillas, pero tiene harto malestar pélvico y ha pasado noches enteras sin dormir por el reflujo. Me dijo un médico que tomara omeprazol, pero igual me asusta todo esto de mis defensas y las de mi bebé. Hola Sol, pues mira, te tendría que decir que si estás anticoagulada, pues debes seguir anticoagulada. Seguramente estás anticoagulada por alguna razón importante durante el embarazo, y en el embarazo es muy importante la anticoagulación porque el embarazo te aumenta los riesgos de que pueda haber episodios trombóticos. De hecho, las pacientes que tienen COVID, y eso es un tema muy actual, hay una discusión importante de si estas pacientes, independiente que estén anticoaguladas antes o no, deberían estar anticoaguladas, porque el COVID además les multiplica el riesgo de tener eventos trombóticos. O sea, que aquí ya tendríamos un factor adicional, que es el embarazo y una probable infección por COVID, que seguramente no la tienes. Yo creo que el malestar que tienes es un malestar normal del embarazo, el peso es normal del embarazo. El omeprazol no es la primera línea de elección en las pacientes que tienen un poco de gastritis, como ya lo mencionaron ahora, hay otras medidas que van desde la nutrición a utilizar un poquito de antiácidos. Y por último, seguramente con los antiepilépticos también, la misma razón, si seguramente te tienen con antiepilépticos es porque seguramente lo necesitas. Está escrito que probablemente los episodios convulsivos en una paciente no tratada pueden ser más dañinos para el bebé o más deleterios para el bebé que la misma droga anticonvulsivante. Dependiendo de la droga anticonvulsivante, pues hay que controlar algunas cosas en los efectos que pueden tener sobre los bebés, hay que hacer una ecografía morfológica anatómica de detalle, pero creo que en términos generales eres un embarazo de alto riesgo que tiene un control particular y que pues debes cumplir primero con todas tus citas y con tus exámenes puntuales y cuidarte mucho de este tema de el COVID, porque pues, tienes un embarazo de alto riesgo. Perfecto, muchas gracias, doctor Duque, sigo contigo. María José, también desde Chile, cuenta que tiene 28 semanas de embarazo y quiere saber si es que llego a infectarme y en el peor de los casos llego a ventilación mecánica, ¿me harán una cesárea de urgencia? Ella además cuenta que tiene diabetes gestacional desde la semana 10 y probabilidad de preeclampsia precoz con alteración en las dos ecos Doppler. Tienes unas condiciones adicionales que probablemente no tengan la necesidad absoluta de tener una cesárea en condiciones normales como es una diabetes o una preeclampsia. Sin embargo, hay una mayor tendencia a que las pacientes que tienen ventilación mecánica y tienen un COVID tengan que pasar a cesárea por dos razones. Primero, por el compromiso particular de la paciente desde el punto de vista respiratorio. Y segundo, porque en estas pacientes se ha demostrado que el compromiso del bebé desde el punto de vista de su oxigenación es mucho mayor y podría haber seguramente una cesárea por una causa fetal. De tal manera de que por tu patología de base, pues te tienes que cuidar, tienes que seguir con tus controles, no amerita una cesárea mayor, no tienes un mayor riesgo de una cesárea por esa patología, pero probablemente si llegaras a un extremo de una enfermedad por COVID, en una ventilación mecánica, eso sí te aumentaría seguramente el riesgo de que tengan que hacerte una cesárea. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Carstens, me gustaría seguir contigo. Hay una pregunta que se ha repetido bastante desde las diferentes clínicas de Chile, y esto es si es que se está permitiendo en Chile que entre el padre al momento del parto, entendiendo que tú nos puedes responder desde Clínica Santa María, ¿no? Sí, en general, todavía el padre puede entrar al trabajo de parto y al parto en nuestra clínica. Salvo que la madre esté positiva para COVID en ese momento, porque el papá tiene que hacer cuarentena, ¿ok? Pero en las pacientes que son PCR negativas, se las estamos tomando a todas en el final del embarazo para estar tranquilo al respecto,
ellas pueden ingresar con el padre y es el único que puede ir a verlas a la clínica. No se permite ninguna otra visita. En algún momento podrá llegar a ser el que tampoco puede entrar, sobre todo si faltan insumos para poder protegerlo a él en el ambiente hospitalario, pero por ahora se puede. Perfecto. Bueno, importante aclarar que para más información del resto de nuestras filiales en Chile, cualquiera de los países, pueden contactarse a través de cualquiera de nuestros canales oficiales y van a ser respondidas específicamente. Seguimos con las preguntas en vivo, ya se nos está acabando el tiempo, pero todavía podemos hacer un par más. Jen desde Chile también dice, tengo una pregunta para Jenny. Ya me encuentro en el segundo trimestre y aún tengo náuseas y vómito ocasional, junto con rechazo a ciertos alimentos como el pan, huevo, leche, entre otros. No me he estado alimentando muy bien y me preocupa cómo puede afectar el desarrollo del bebé. ¿Qué debo hacer? Pregunta Jen. Claro que sí, gracias por la pregunta. Muchas veces estas molestias del primer trimestre se extienden hacia el segundo, inclusive tercer trimestre, ¿no? Y eso dificulta una correcta, adecuada alimentación por el rechazo mismo, ¿no? También existen estas adversiones a ciertos alimentos, ¿no? Ella refiere a la leche, refiere también al huevo, que son alimentos proteicos y también fuentes de calcio. Veamos otras alternativas. De repente, porque el calcio es un mineral que tiene que ser cubierto definitivamente. Entonces, veamos ahí alternativas como las almendras que podrían agregarse, de repente la avena, no como bebida, de repente podríamos hacer algún tipo de galletas, otras preparaciones para que ella pueda incluirlas dentro de su alimentación. Definitivamente, al dejar de consumir alimentos importantes, esenciales en nuestra alimentación, vamos a dejar de proveer también estos nutrientes, ¿no? Sería bueno de que ella acuda al especialista en nutrición para que le pueda diseñar personalmente y personalizadamente este esquema que tiene que seguir para poder reemplazar los alimentos que está dejando de consumir por otros. Muchas veces creemos que la leche solamente es el único alimento que te puede proporcionar calcio, pero hay otras alternativas de consumo también. Perfecto, muchas gracias Jenny, queda clarísimo. Ya para ir cerrando, doctor Carstens, preguntan desde Colombia, durante el embarazo, ¿qué medidas se deben tener al momento de salir a la calle? Bueno, las mismas medidas que tiene que tener cualquiera al salir a la calle. Uno, distanciamiento social, si vas a estar cercano a personas, usar mascarilla, ojalá una mascarilla adecuada, porque han salido muchas artesanales que son puro género nomás de vez en cuando. Y sobre todo, lo más importante es no tocarse la cara. Es muy difícil no tocarse la cara. Estamos hechos como especie, parece, para tocarnos la cara. Pero el germen, o sea, este virus puede entrar no solo por la nariz, por la mucosa nasal, sino que también por boca y por la conjuntiva de los ojos. Así que si pueden usar algún tipo de antiparras, también es recomendable porque eso evita que uno se los esté tocando, se rasque el ojo, o la nariz, o la boca. Esas serían las recomendaciones principales. Y obviamente, algún alcohol gel para poder desinfectarse las manos, si es que tienes contacto con muchas superficies desconocidas, que tú no sabes si están limpias o no, y apenas lleguen a la casa, nosotros por lo menos acá recomendamos sacarse la ropa y lavarla, y un muy buen lavado de manos con agua y jabón es suficiente, 30 segundos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Duque, doctor Carstens. Les cuento que ya se nos acabó el tiempo. Lamentablemente perdimos a Jenny durante esta transmisión, pero quiero agradecerle a los tres por acompañarnos durante todo este periodo, por responder todas las dudas de nuestras pacientes. Y bueno, por otro lado, quiero recordarle a nuestros pacientes que para dudas más específicas sobre protocolos de Colombia, Perú o Chile, pueden hablar a través de nuestros canales oficiales y serán respondidas sin ningún problema. Además, pueden revivir esta transmisión a través de cualquiera de nuestros fanpages de Facebook. Y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos vemos en un nuevo Facebook Live de Empresas Banmédica. Adiós, muchas gracias. Adiós.